Hemos a todos y sean bienvenidos al 15º episodio de Noobsland Omega. Como habrán visto en el anterior episodio del Gran Combate, habrán visto que justo al final se desbloqueó un nuevo aldeano y un nuevo bicho. Tenemos o sea, una nueva categoría de enemigos, los Omega. Que aquí abajo ya podemos ver algunos, Omega Creeper, Omega Zombie y esas cosas. Así que ahora voy a aprovechar mi recompensa, o sea, la recompensa del evento anterior para mejorarme unas cuantas cosas que puedo actualmente. Así que vamos al spam. Venimos por aquí, la zona de por allá porque puedo. La es horrible. Y tengo que no tocar de otra forma. Ya no es con el Omega Trader. Y tenemos el Tridente Omega. Lo que voy a comprar. Mi objetivo sería conseguir otro Omega Pickaxe. No creo que sea tan difícil. Para poder tener el Omega Fortune. También quiero los tridentes buenos, por lo cual necesito 12 Omega Cooper. Y de aquí algunas pociones farmearlas. No están tan caras, así que serán fáciles farmear. Esto no me interesa tampoco mucho. Ya. Y aquí tenemos el tradeo de las cosas Omega, que necesitamos 16 de cobre y drops Omega. No sé si puedo ya hacer algunos. Porque sé que tenía. Me faltan. Y va a tocar ir a farmear. Les voy a volver a casa. Y tocará bajar aquí abajo, ¿no? A ver, los enemigos o despawnearon. No, siguen estando. Así que, pero antes de iniciar y ver las cosas de Omega, voy a mostrar unos cuantos clips del pasado para ver cómo consigo el Omega Axe y el Omega. Bueno, y aquí nos encontramos en el juego, donde podemos observar un nuevo cambio. Los esqueletos full netherite han pasado a ser esqueletos full Omega. Y los zombies mineros han pasado a ser Omega zombies mineros. Y estos ahora tienen un porcentaje de dropearnos sus armas y herramientas. El zombie, o sea, el sujeto full omega tiene el omega axe y el zombie minero tiene el pickaxe. Así que tocará intentar farmearlos antes del evento, a ver. Ya, bueno, parece que tenemos otro esqueleto full omega. Vamos a atacarle. Sí, eso es un otro. Y hay dos esqueletos full omega. Pobre perro. ¿Cuántos hay? Nada, obviamente, no iba a haber suerte. Vamos a aprovechar que están huyendo de los perros. Vamos a matarlo poco a poco. Bueno, aquí no le puede dar, así que bien. Obviamente no hay suerte, no, propio. Para empujar a este que no me termina alcanzando. A ver. Uy, viene otro. No era suficiente con uno. Mira el pico. Omega Pickaxe, eficiencia 6 y Silt Touch. Sí, al fin. La Omega Axe, lo que me costó conseguirla. No sé cuántos maté, pero maté un montón. Que la tenemos. Es similar. Solo que esta tiene Sharpness 6. Mientras esta tiene Sharpness 5. O sea, tiene todo en 5. Esta tiene Sharpness 6. Y los otros en 5 también. También tiene eficiencia 5. O sea, eficiencia 6, al igual que la otra. Y tiene un punto más de daño. Y la vida extra. Bueno, ya que estamos de vuelta en el server, ha habido un pequeño cambio. Un pequeño cambio, ahora el server requiere un texture pack. Y ese texture pack nos sirve para poder cambiar la textura a las guarañas y otros ítems. Así que aquí vamos a venir y vamos a convertir nuestras antiguas herramientas a las nuevas con las nuevas texturas. Que ahora se vería de esta forma. Y aquí tenemos la guaraña Skulk ahora con su nuevo diseño. Y ahora aquí bajando y tenemos un Omega Zombie. Lo quiero con cuidado porque estos bichos creo que destrozan. Si quiero hacer esto, tampoco creo que lo vea tan descabellado. Me pongo el zoom. ¡Ah! En TP. Digo TP, creo que digo. Buen. A ver, los Creepers tienen armadura. A ver. Con cuidado. Ya. Mueren de un golpe, creo. No, no mueren de un golpe. Si estos no mueren de un golpe, porque morirían nosotros de un golpe. Tiene como 15 de vida, creo que era. Porque no tengo ya tan rápido. Ya, tengo 12 pólvora. Me sirve. Veamos, aquí hay más bichos. Ese es. Uy. Ese es un Omega Zombie.
A ver, sale a intentar que me dé un golpe. Pero primero quiero mandar al minero. Mandarlo más lejos aún. A ver, que me dé un golpe. No, este es el minero. Muere. Muere. No me quita mucho por la resistencia, ¿no? Sí, no me quita mucho por la resistencia. Tocará aprovechar la resistencia. Porque esa cosa como me dé, me destroza. O sea, sin resistencia esa cosa es muy peligrosa. A ver. Usamos el Wallhack XD y vamos a por este. Y a otros. Ah, pero este se volvió Drowned. El Drowned ya no me sirve. Ah, pero ese sí me sirve, ¿no? ¿Qué me está atacando? Ya, es un objeto normal. Sí que era uno de los nuevos. Que ese sí me puede matar. Y este tengo que tener cuidado, porque al ser Drowned. Ser Drowned me puede morir fácilmente. ¿Por qué estoy atacando con Charles? Pero no, esto no, sí se desmaya. Un Creeper. ¡No! Fe. Es que lo había matado. ¿Cuánta vida lo dejé? Nada. Otro tótem. Tírame la cabeza. ¿Hay más por aquí? No, no, no hay más. Hay un rayo del Lycan. No te puedo dejar por aquí. Por aquí hay una cueva. Me voy a picar hacia el otro Lycan, que parece que esa dirección. Y aquí está el otro Lycan. Entonces la casa es a ese lado. Aquí había una cueva. Al menos creo recordar. No es la cueva que buscaba, pero creo que por aquí está. Tenemos una mega zombie. ¿Qué tan rentable es venir a atacar de melee? Y así poder hacerlo. No me dio nada. Qué asco. Uy, esos creeper. Creo que un creeper explote. Ese creeper no. ¿Qué explotó? Explotó otro. Me mata. No puede ser. Me estafaron. Al final creo que capaz usar la granja no esté tan descabellado. Capaz mira bien. Explotes. Está pegando con el smite. Tienen cuatro flechazos. Los creepers, sí. Los hormiga creepers son cuatro flechazos que resisten. Pero no me dio nada. Ah, pero ¿qué es esta broma? Me voy de ahí. A la zona de la casa, si le subimos por acá. A ver, no escribe nada. Dicho. Vamos a probar otra táctica. Que capaz si con los Frosted funcionó, porque no subiré con estos. Vámonos a la granja. Que si no me equivoco, es en esa dirección. Estoy subiendo Z, si es por aquí. Vamos a irnos a la granja a ver si es rentable o no. Va a quedarme, no sé, un poco tiempo a ver cuánto sale. Que capaz sale una buena cantidad. Bueno, llevo como media hora FK, así que vamos a ver cómo va la situación aquí abajo. Yo creo que sí funciona, o sea, no, no debería por qué no funcionar. Y ya. No es tan eficiente como era como los Froster, pero igual está bien. Además ya tengo otro pico, ¿no? Vamos a sacar aquí unos Megabobs. Tenemos un pico de fortuna bueno. Un Dark Fortune, yo lo puedo guardar. Damos el Dark Pickaxe. ¿Qué más puedo comprar de aquí que me interesa ahorita mismo? Pociones, eso sería farmear. Necesito 6 para una guadaña. ¿Y alcanza? Este no. Se alcanza para. Uy, para uno solo me alcanza. Ya tengo una guadaña. Vamos a priorizar la de Smith. Ya, tenemos la Omega Sight de Smite. Smite 6 más 15, 25% de velocidad y 10 de ataque speed tiene esta cosa. Y tenemos un esqueleto. Hay que acercarnos sigilosamente. Ya me vi. Ya vienes por aquí. Lo matamos. Muerto. Se hace que está haciendo de día. No, ahí tenemos otro terrible. No tiene que hacer la tontería, eso me va a matar. Y ahí tenemos un zombie, ¿no? Que no hay que andar cansando. Matamos al creeper. Matamos al zombie. Matamos al creeper. Y atacamos al zombie. Mientras no me dé, te lo digo. Ya, el creeper se explotó.
Salvar a un amigo. Todo es fácil. Matamos a este. Respetable. No le quito mucho. Ah, pero ataque con eso ahí, ¿verdad? Y ahí hay un esqueleto mega. La tremenda. ¿Qué? Perfecto. Bueno, aquí entrando en una cueva. Al lado de casa. Aquí parece que parece. Ah, lo que dije. Aquí parece que hay enemigos. Y una araña. De ahí murieron algunos. Y estos están, deben estar tocados, ¿no? Prácticamente sí, están tocados. Igual sigue siendo un problema. Sí, se agarró. Agarró carne de zombie, ¿no? ¿Es zombie? Ya vienen por atrás. A nivel 35 ya. Después de perder todos mis niveles en el evento. A ver. Agarramos esto. Rompe el escudo y no podría hacer una jugada. Pero parece que no le da tiempo. Nos llevamos esto. Hay más enemigos. Parece que soy zombie. Un minero. Porque hay muchos. A ver, ¿cómo voy con los drops? Ya voy bien. Necesitaría conseguir un poco más, pero creo que después de esto ya me voy a la granja, que no me fijaba que pereza seguir farmeando. Así que vamos a matar a este, a este, no hay suerte, así que vamos a pasar un buen rato a FK, toca bajar y ver qué tenemos. Yo me voy a ver que lo que lo estaba bajando y a ver qué tenemos. Ya esta cantidad como que está un poco decente, vamos a llevarnos todo. La guaraña. Y la mejoro a la de. Sí, a la de Sharpness. Tenemos la Omega de Sharpness. Y esto es el más 50% de velocidad en principio, sí. En efecto. Tiene un poco más de cooldown, pero tampoco es que se note mucho, que digamos. Hay cosas que podría probar, porque puedo. ¿Por qué no? Simplemente porque no podría comprar esa. ¿Cómo se llama? Esa caña de pescado. 4 Omega Coins. Si la sacamos. Y la compramos. ¿Qué más tenemos? Los fuegos artificiales, que realmente no los voy a usar, pero ¿por qué no probarlos al menos? Creo que tengo que usar un montón. Vamos a meter ya las cosas en la caja de drops. Que para algo existe, ¿no? Y pero vuelvo a meter sin casi. Y esto, acabo de darme cuenta que eso fue casi con todo lo de la granja, porque aquí tengo más. Que eso es lo que farmé la otra vez. Así que, a ver, ¿cómo funcionan los cohetes? Vas a usar uno. A ver cuánto me impulsa. ¿Sabes? Escucha, a ver cuánto dura. Este sí que dura. No, sí que dura un poco, mucho, ¿no? Y ahora para ver, creo que también se había actualizado, ¿no? Y el informe. Veamos. Lo actualizó. Y hay un TP hacia la arena de Great Combat. Aquí. En efecto, se actualizó. Universo Omega, línea temporal inestable, eso se cambió. El progreso ha aumentado, estamos en 70%. Y la corrupción también está aumentado, 60%. Y sea lo que sea que se fija TSLR, está en 2.4 meses. Ahora solo sabemos que el corruptor está de camino. Y se está acercando, por lo cual tendré que buscar una fuente para alimentar mi dispositivo. Y bueno, eso sería todo por el 15º episodio de Nupsland Omega. Adiós. Los repetidores de señal están activados. Los cables a prueba de agua son muy buenos para mi proyecto. Deshacerme de Omega News nunca fue una buena idea. Fue una excelente idea. Ahora solo yo estoy bajo el control. Y podré terminar mi plan para salvarles a todos del bucle que vivimos. No importa qué método use, como mínimo una persona se salvará.